La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, queridos hermanos, estar una vez más en este su programa, La Red de Televida. Qué bueno que estás en sintonía con Televida, el canal católico de toda la familia. Siempre te recuerdo que hay que orar por este canal, orar por sus instalaciones, orar por todo el personal, orar por la arquidiócesis, para que siga apoyando esta gran parroquia con antena, porque esta es una gran parroquia y un gran centro de evangelización. Así que apoya a Televida con tus donaciones, ocúpate de que este canal se sustente, porque es un canal puramente de evangelización y que se sostiene únicamente por la generosidad de todos ustedes, los televidentes. Hoy tenemos un programa muy especial, porque vamos a hablar de un tema que nos gusta mucho a todos los cristianos, nos llama la atención y nos apasiona. Voy a hablar un poco, lo que el tiempo me permita, acerca de los milagros. Hoy vamos a hablar de milagros. ¿Cuánto de nosotros nos gusta que tener esos dones extraordinarios del Espíritu Santo para obrar milagros? Bueno, ¿y qué es un milagro? ¿Cuál es el milagro o cuáles son los milagros que conocemos que da el Espíritu Santo que son extraordinarios, que son dones no ordinarios, sino extraordinarios que da el Espíritu Santo? Bueno, si nos vamos un poco a la etimología o nos vamos a verlo así, como se pudiera ver detrás de un cristal, ¿qué es un milagro? Un milagro es una alteración espontánea, momentánea e inexplicable de la realidad. Un milagro es la alteración, el cambio espontáneo, inexplicable de la realidad. ¿Cuál pudiera ser la realidad en un momento dado de algo, de una persona, por ejemplo, que esté enferma y si sucede un milagro sobre ella, sobre él, sana inmediatamente? Eso fue una alteración espontánea, inexplicable, de una realidad, de algo que podría ser verificable de que sucedía. Si una persona está postrada por una convalecencia, una enfermedad, un padecimiento, espontáneamente por una acción sobre ella, entonces por una intervención de un ministro, de una persona que lleva consigo, que es portador del Espíritu Santo, que es el que obra milagros, o lo hace como canal principal el nombre del Señor, pues entonces altera una realidad. Hay otros milagros extraordinarios como resucitar muertos. Imagínense, resucitar, volver a la vida. Hay muchos otros dones extraordinarios de milagro. La bilocación es una de las formas extraordinarias del Espíritu Santo que me llama mucho la atención y que muchos santos a través de la iglesia han tenido esa experiencia extraordinaria que da el Espíritu Santo. Mira, nosotros como sociedad venimos de un entorno donde probablemente desde muy pequeño empezamos a ver, ya forma parte de nuestra realidad la televisión, este mismo medio que tú y yo estamos usando en este momento. Y por la televisión nos presentaron a unos personajes interesantísimos que fueron los superhéroes. Y de alguna manera tú y yo crecimos teniendo un superhéroe favorito y teniendo y anhelando algunos superpoderes. ¿Cuál era tu superpoder favorito? ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Y entonces, en lo más profundo de nuestro ser, de nuestra psique, nosotros queremos tener superpoderes. Y en la realidad que conocemos, lo más parecido a los superpoderes son los dones extraordinarios del Espíritu Santo, poder obrar milagros. Y eso responde a un interés muy propio del ser humano, la necesidad de trascender, de ser diferente, pero también de contribuir. Ser diferente, trascender y contribuir. Eso nos hace que nosotros anhelemos tener
respuestas extraordinarias, poderes extraordinarios, superpoderes extraordinarios. Y Jesús, al regalarnos su paternidad divina, al dejarnos el Espíritu Santo, al llamarnos hermanos y hijos del Padre, hermanos de Él y hijos del Padre, nos abrió esa posibilidad de que nos convirtiéramos en héroes, que tengamos superpoderes, que tengamos la capacidad de obrar milagros. Pero si tú te pones, y lo he dicho en otros programas, a analizar qué es un héroe, qué es un héroe, o cuál es la característica principal que diferencia a los héroes o a los superhéroes de los demás, de cualquier otro personaje, ¿qué tú crees que sería? Piensa un poco. Piensa en tu superhéroe favorito. ¿Qué lo hace diferente? ¿Qué lo hace particular? Aparte de que la mayoría pueden tener la ropa por fuera, los calzoncillos volteados, como dicen, por encima del pantalón, o que tienen superpoderes, tienen una característica muy especial. Los superhéroes hacen el bien sin que le correspondan. Los superhéroes hacen el bien sin que le correspondan. Cuando hay problema en la ciudad, cuando hay problema en el planeta, ellos salen sin que los llamen y resuelven. Cuando un hermano tiene problema, ellos salen y apoyan y resuelven. Por eso, hermanos, hermanas, tú y yo en nuestro día a día, sin tener superpoderes, sin tener los dones extraordinarios que da el Espíritu Santo para obrar milagros, podemos aún así ser héroes. Podemos aún así ser héroes. Podemos hacer el bien sin que nos corresponda. Y día a día somos objetos de actos heroicos. Y día a día tenemos la oportunidad de ser héroes para alguien. Te voy a poner un ejemplo muy simple que me pasó y que lo recuerdo por lo marcado que estuvo en mi vida. En una ocasión estuve en el supermercado que mi esposa me solicitó que haga una comprita de relleno, ustedes saben. Y en el área de la fruta que me solicitó, habían unas uvas verdes bellísimas. Y no sé ustedes, pero hay algunas cosas que en el súper, yo me aseguro, si veo un supervisor, de decirle que lo voy a empezar a pellicar, aunque lo pague después, etcétera, etcétera. Miren, y yo abrí mi fundita de uva y empecé a comer un grano, otro grano. Y yo vi que una jovencita me observaba y me abordó. Y ustedes saben lo primero que yo pensé, ¿verdad? Yo dije, me van a llamar la atención porque estoy consumiendo un producto sin antes haberlo pagado. Bueno, y aquí estaba yo esperando mi regaño. Y lo que ella hizo fue que se me acercó y me dijo, señor, ¿usted va a consumir la uva? Sí, perdona, la estoy consumiendo aunque no le he pagado, pero no se preocupe, démela. Yo se la voy a lavar para que usted la pueda consumir adecuadamente. ¡Wow! Óyeme, esa muchacha hasta este día de hoy, de eso hace unos años ya, es mi héroe. Es una heroína. Porque ella me hizo un bien sin corresponderle. Hizo un bien sin yo solicitárselo. Simplemente ella estaba viendo que estaba pasando algo que era una realidad. Y ella fue y mejoró mi realidad. Ella alteró espontáneamente mi realidad, sin tener superpoderes. Y de esa forma, muy lamentable que no recuerdo su nombre y que no me ocupé de preguntar su nombre, pero hoy todavía la llevo en mi memoria, en mi corazón. Sé en el supermercado que me pasó, en el pasillo que me pasó. Podría reconocer su rostro nuevamente si la veo, pero qué pena. Ella para mí, si se llama Isabel, yo hubiese dicho, y recuerdo a Isabel, y Isabel hubiese sido una persona que yo la tuviera de referencia cada vez que estuviera en alguna necesidad. Y de esa manera, queridos hermanos, podemos
empezar a satisfacer nuestra necesidad de trascendencia en la vida de otros seres humanos, haciendo el bien sin que nos lo soliciten, haciendo el bien sin mirar a quién, alterar la realidad que una persona pudiera estar pasando y tú sabiendo que tienes los recursos, la información o la posibilidad de alterar positivamente esa realidad para bien de ese ser humano. Y de eso se trata la iglesia de hoy, queridos hermanos. A veces nosotros estamos muy interesados, muy ocupados en tener superpoderes, en poder tener y servir a través de dones extraordinarios. Queremos imponer manos y que haya un descanso del espíritu de nuestros hermanos. Y a veces sucede, a veces no sucede. Y nos gustaría imponer manos y sanar. Y a veces sucede, a veces nunca sucede. Y pudiéramos estar orando por alguien y que haya una manifestación del Espíritu Santo en esa persona o en el ambiente o en alguien, y no sucede. Y que no suceda no significa que no estemos haciendo lo que tenemos que hacer. Y que no esté sucediendo como tal vez como iglesia esperamos, no significa que no tengamos servidores adecuados o que como iglesia no estemos haciendo lo que tenemos que hacer. Porque recuerdo que hace poco participé en un congreso de exorcismo que organizó la Renovación Carismática Católica de la República Dominicana. Habían expositores de todas las tallas internacional. Uno de los invitados internacionales era el padre Fortea, exorcista reconocido del Vaticano. Y el padre Fortea en su introducción nos dijo a todo, era un multiuso repleto de personas, y nos decía, bueno, yo lamento, probablemente, decía él, lo cito, no con estas palabras que estoy diciendo, pero más o menos el contexto. Lamento defraudar a todas las personas que vinieron a este evento, porque tal vez, decía él, estoy casi seguro que se hicieron la expectativa de que iban a salir exorcizando gente y expulsando demonios, etcétera, etcétera. Y él hizo una pausa y todo el auditorio hizo un silencio, como que acertando, de que sí, eso esperamos, sacar demonios y que hayan manifestaciones espirituales por nuestras oraciones. Él dice, pero no, las cosas, decía él, no andan así hoy. Un exorcista oficial del Vaticano decía, a veces algunas reacciones inadecuadas de algunos hermanos en su día a día, en su vivir, en su proceder, se la andamos atribuyendo a alguna posesión de algún espíritu, de un mal espíritu. Pero no, no se trata siempre de posesiones, de opresiones. A veces se trata de malos corazones, de mal proceder, de mentes corrompidas, de malas intenciones. Y muchas otras veces son un mal proceder por carecer de formación o de información. De formación o de información. De manera que, hermanos, mucha gente que por ahí aparentara que están poseídos, que están enfermos, que están oprimidos por un espíritu, probablemente lo que necesiten de ti y de mí es alguien que le dedique tiempo a formarlos, que le dedique tiempo a edificarlos, que le dedique tiempo a construirlo, que le dedique tiempo a evangelizarlo, que le presentemos a Cristo, que Cristo hará lo propio que hace. Limpia corazón, restaura vida, restaura cuerpos. Y no necesariamente hagan falta la imposición de nuestras manos, haga falta que tengamos ese don extraordinario de obrar el milagro o alterar la realidad espontáneamente. Y tenemos un ejemplo vivo de este tipo de cristiano en la Biblia, en esa historia que Dios creó, que Jesús creó con sus apóstoles. Y es el apóstol San Pablo. San Pablo, cuya celebración, cuya solemnidad se celebra en la iglesia junto a la de San Pedro. Ya vemos la estatura de este servidor, que se celebra junto
a la piedra sobre la cual Cristo edificó la iglesia, al primer papa, a la primera cabeza, y la fiesta se celebra junto a la de San Pablo. Y tú dices, wow, yo hasta hace muy poco no lo hubiese profundizado de esta manera. ¿Qué tan importante fue San Pablo que lo celebran junto con San Pedro? Bueno, de Pedro sabemos todo, increíble todo el trayecto de Pedro. Y lo que recordamos referente a este tema de los milagros y San Pedro era que la sombra de San Pedro sanaba. Solamente algún enfermo estar ante la sombra de él quedaba sano, cumpliéndose lo que Jesús les dijo a ellos, obrarán y harán cosas más grandes que la que yo he hecho y he mostrado, la sombra de Pedro. Pero San Pablo no es conocido como un apóstol milagrero. Y esta palabra es un poco rebuscada, pero es con toda la intención, porque a veces nosotros queremos ser cristianos milagreros y aspiramos y a veces enjuiciamos y medimos nuestra fe, la fe de la iglesia, la fe de un sacerdote, de un obispo, por si ha hecho milagro o no ha hecho milagro. Y entonces nos caemos en ser cristianos milagreros. Y San Pablo no es conocido por ser un apóstol de milagros, aunque en Hechos de los Apóstoles hay más de 7 versículos que indican que él obró milagros, claro está. Muy conocidos los pañuelos de San Pedro, que las personas con tan solo tocar un pañuelo, su túnica, o que él toque un pañuelo y después las personas lo llevaban a la afección, sanaban, que es algo muy profundo. Aún así, eso no es lo que trasciende de San Pablo. Me llama mucho la atención que hablan de los pañuelos de Pablo, el hecho de que hay que estar cerca de Pablo para tener sanación. Y eso me recuerda un dato que yo digo que es un invento, pero que se ha hecho muy famoso y qué bueno. El hecho de que han dicho que todo ser humano, dicen, se lo atribuyen inclusive a médicos y psicólogos, que muchos seres humanos necesitan, o que todo ser humano necesita por lo menos 7 abrazos al día. Que con 7 abrazos al día, y han hecho unas definiciones bellísimas y espectaculares de lo que puede suceder en la vida de las personas si tuvieran 7 abrazos al día. Y de verdad que a mí me funciona mucho esta información, aunque no tiene ninguna base de verificación. Pero ¿por qué yo la encuentro tan oportuna y que se haya hecho tan popular? Porque, hermanos, no hay forma de abrazar a una persona si la relación entre los actuantes está limpia. Está limpia. Y si tú tienes 7 personas a tu alrededor con relaciones limpias, eso habla mucho de esas 8 personas. Eso dice mucho de esas 8 personas. Y el hecho que se puedan abrazar y que puedan mantener diariamente el espacio limpio, ahí hay una relación profunda. Ahí eso es comunidad, es familia, es equipo. Y donde hay comunidad, familia y equipo, hay crecimiento, hay protección. Y si eso se hace en el nombre de Jesús, ya no son 8 personas. Llega Él y se hace presente y ya hay 9 personas. De manera que, claro que sí, buenísimo que sean 7 abrazos, buenísimo que sean 4, que sean 12, porque no hay forma de abrazar si no hay un espacio limpio, corazones y mentes limpios entre las personas que realizan la acción del abrazo. De manera que para recibir un milagro de San Pablo, de los pañuelos de San Pablo, había que estar cerca de él. Pablo era cercano. Y hoy, hermano, si tú quieres, por una necesidad natural humana,
trascender en la iglesia por necesidad, por vocación, por llamado, por lo que tú entiendas, porque sientes que el Señor te lo ha puesto en el corazón, porque el Espíritu Santo te lo haya dicho, oh, hermano, ahí está San Pablo. Sé cercano como lo fue Pablo. Sé evangelizador como lo fue Pablo. Pablo formó a muchos, muchos que lo siguieron al pie de la letra, otros que los decepcionaron, otros que lo entregaron. Pero Pablo no dejó de ser cercano. Pablo no dejó de evangelizar. Pablo no dejó de construir, de edificar. Y no, aunque tuvo dones extraordinarios, esos dones extraordinarios que hacían que era altere la realidad en cualquier momento, no son los que hicieron que él trascienda en la iglesia. Hizo que él trascienda en la iglesia su cercanía, sus ganas de evangelizar. Está muy marcada su conversión y la forma en que Cristo llegó a su corazón y las ganas que tuvo de predicar a Cristo. Y no le importó la fama que tenía, porque tenía muy mala fama entre los cristianos. Algunos lo recibían con mucho miedo y no creían de su conversión. Creían que era una estrategia para apresarlo o oprimirlos y hasta amenazar, matarlos como lo hacía. Pero a él no le, como decimos aquí, él no le paró a eso. No lo detuvo su pasado oscuro, su pasado perverso, su pasado pequeño, su pasado como el mío, como el tuyo, hermano. Veámonos reflejado en San Pablo, que después de una experiencia de Cristo, Cristo, como todo, no lo hizo mirar para atrás. Siempre lo apoyó a mirar hacia adelante, hacia lo que quería construir, hacia lo que quería ver. Y es lo que nos va a mover a nosotros, hermano. Que estemos motivados como San Pablo, no en el pasado, en lo que yo fui, lo que hice, sino en todo el futuro que con Cristo y en Cristo puedo hacer por mis hermanos, por las comunidades. Y sobre todo, y con esto voy terminando, una característica especial que tenía San Pablo. Siempre se ocupó de las comunidades y de las personas que evangelizó. Y hoy en día es algo que tenemos que rescatar y fortalecer en nuestra iglesia como fue la iglesia primitiva que Pablo nos dejó y nos formó. Cuando catequicemos a un niño, ocupémonos de la continua catequesis del trayecto y de los sacramentos de ese niño. Cuando catequices un adulto, cuando logres que llegue al templo por primera vez, cuando logres que llegue a la prédica por primera vez, cuando logres que vaya a misa la primera vez, no lo sueltes. San Pablo nunca dejó sus comunidades solas, siempre le escribió carta a los romanos, carta a los hebreos, tesalonicenses, primera de Corintios, siempre se ocupó de su gente, Tito, Timoteo, siempre. ¿Cómo van? ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Hagan esto, he escuchado esto de ustedes, no hagan aquello, dejen hacer. Un trato personalizado y particular para toda comunidad. Y es el llamado, y es con lo que te quiero dejar esta noche, con este programa. Cerrando, no hace falta para que trasciendas como cristiano en la iglesia que tengas dones extraordinarios del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo y el Señor te lo quiere regalar como dice la palabra, a quien quiera y como quiera, bienvenido sea. Pero no son necesarios para que tu trabajo en la iglesia se note, para que los frutos de tu trabajo se vean. Están esas otras actitudes que tuvo San Pablo, que es estar cercano, estar ocupándose de las comunidades que formaba, de las personas que catequizaba y evangelizaba.
se ocupaba, le daba seguimiento. Y recuérdate que en el nombre de Cristo te puedes convertir en un superhéroe. Superhéroe que tiene poderes extraordinarios que da el Espíritu Santo, que haces el bien sin corresponderte, mejorando una realidad de manera espontánea. Que el Señor derrame sobre ti su Santo Espíritu y que sea voluntad de Él darte dones ordinarios y extraordinarios que reflejen en ti la presencia de Cristo mismo en tu vida. Amén. Hasta un próximo programa de esta tu programa La Red de Televida. Sigue por favor con la programación de Televida, el canal católico de toda la familia dominicana. Hasta un próximo programa.